Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Sana Distancia. Saludamos a todos los televidentes del Gran Santander y de toda Colombia que nos ven a través de los diferentes cable operadores. También a quienes se conectan a través de nuestra señal en www.canaltro.com. Y a lo largo de Sana Distancia hemos venido abordando las diferentes problemáticas, pues precisamente hoy hablaremos de un tema muy importante como lo son los delitos informáticos, y más teniendo en cuenta que se acerca el segundo día sin IVA, pues precisamente comerciantes, compradores del Gran Santander se preparan para este día, para que no nos metan gato por liebre y desde luego para cumplir con todas las medidas de bioseguridad y cumplir con todas las recomendaciones que ha ordenado el Gobierno Nacional. Desde su casa en Cúcuta, Freddy Serrano analiza y compara los precios en las plataformas web, alistándose para hacer su compra el día sin IVA. Electrodomésticos y computadores solo se venderán por este medio. Ya contamos con la plataforma en la cual tenemos el mismo descuento. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que evitamos las aglomeraciones, en el cual está el foco más alto de contagios. Entonces, usemos las plataformas virtuales. Tenemos cadenas nacionales para realizar las compras. Protocolos de bioseguridad y movilidad se mantienen en las calles y centros comerciales de la capital norte santandereana, apostándole al buen comportamiento de los ciudadanos. El señor alcalde ha tomado la decisión de suspender el pico y cédula para el día sin IVA. Entendemos que esta es una oportunidad de reactivación y de autocuidado. Armados pero de elementos de higiene y desinfección, los policiales ejercerán un riguroso control para mantener el orden. Este día sin IVA nos ha permitido que para los subsiguientes se generen actividades especiales para que no se irrumpa el espacio del otro. Entre tanto, la alcaldía de Bucaramanga recomienda a la población mantener la disciplina social, acatando estas medidas. Que las cédulas pares puedan acceder a estos servicios en horas de la mañana y las cédulas impares en horas de la tarde. De esta forma, desde las 0 horas de la mañana hasta las 12 del día, las cédulas terminadas en número par podrán ir a los establecimientos comerciales y a los centros comerciales de la ciudad a desarrollar su actividad de día sin IVA. Y desde las 12 del día hasta las 23:59 de la noche se realizará la actividad para las cédulas terminadas en números impares. Con las reglas del juego claras por parte de las administraciones municipales y la respectiva logística adelantada por el gremio de comerciantes, se espera que la jornada se desarrolle con éxito en el oriente colombiano. De esta forma se preparan los habitantes del Gran Santander para recibir esta fecha tan especial para la reactivación económica que tanto se había esperado. Y precisamente para resolver esta duda y demás de delitos cibernéticos, de todo lo que tiene que ver con delitos informáticos, nos acompaña el brigadier general Luis García, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. General, muy buenas noches, bienvenido a Sana Distancia. Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Recomendaciones para el día sin IVA. Bueno, básicamente la Policía Nacional ha empezado a identificar que el 360% de incremento en todo lo que tiene que ver con los delitos informáticos. Hay un crecimiento exponencial en esta materia y por eso estamos invitando a toda la población a hacer buen uso de todos los medios informáticos. La Policía Nacional pues tiene una serie de capacidades y estamos dispuestos a prestar toda la asesoría, todo el acompañamiento, especialmente porque tenemos una capacidad que es el CAI virtual. Las personas pueden acceder a través de Google o a través del portal CAI virtual, sí. .policía.gov. Allí va a haber un policía que los va a asesorar en todas las denuncias y también en aquellas materias que la población necesita asesoría, porque sabemos que los cibercriminales pues están al acecho y están muy pendientes para poder hurtar diferentes o capturar datos personales, datos financieros. Y por eso para nosotros como Policía Nacional damos una recomendación en el sentido de, primero, acceder, digamos, a tiendas que sean reconocidas en las plataformas. Segundo, que cuando se ingrese, pues no entregar datos, digamos, financieros o personales. Desde luego, general, y esas son recomendaciones muy importantes, pero también es importante darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía que va a salir, que se va a desplazar, que ahorita, siendo los primeros días de mes, está recibiendo sueldos, salarios, primas y demás. ¿Ustedes van a estar garantizando la seguridad en las calles del área metropolitana de Bucaramanga? Así es, hemos dispuesto de unos planes diferenciales. Precisamente el día de hoy, en el plan que se armó con la gobernación y con las alcaldías, decidimos hacer unas coordinaciones muy específicas con los establecimientos de comercio,
con la vigilancia privada. La Policía Nacional va a estar presente en los principales puntos donde prevemos que hay aglomeración de personas. Sabemos que por datos las personas van a ir de acuerdo a su pico y cédula, van a ir a algunos puntos, a algunos almacenes de cadena, y pues la idea de la Policía Nacional es prestarle la seguridad. Tuvimos un buen comportamiento el primer día sin IVA y esperamos que en este día que sigue pues tengamos un excelente comportamiento también en materia de seguridad ciudadana y en seguridad sanitaria. La institución cuenta con la capacidad institucional, desde luego, pues para resolver todos estos temas de ciberdelitos. Hay muchas personas que no saben que ustedes tienen un CAI virtual también. Sí, al menos tenemos 5 capacidades, como le mencionaba. La primera es una capacidad operativa, es un CAI virtual. Allí ese CAI, le decía que las personas pueden acceder a través del portal caivirtual.policia.gov.co. Allí hay un policía, no un robot, sino un policía físico, que puede recepcionar las denuncias, puede brindar acompañamiento. ¿Disponible todo el tiempo? 24/7. El policía está 24/7, pueden acceder, hacer cualquier consulta e inclusive recepcionar cualquier denuncia que se pueda presentar. Desde luego eso es importantísimo, y pues garantizar toda que va a estar ahí, que ustedes van a estar haciendo presencia, que van a evitar las aglomeraciones y desde luego que a nivel cibernético no se van a venir presentando esos problemas que se han venido generando a nivel nacional, que precisamente usted nos mencionaba de ese crecimiento exponencial que se ha tenido en este primer semestre, que es un 360%. Así es, al menos estamos identificando 3 grandes modalidades. La primera se ha denominado phishing. Esta modalidad básicamente lo que busca es engañar a las personas. Muchas veces les envían un link a las personas, este link mediante ofertas de empleo, les hacen también supuestas transacciones, les pueden enviar un correo. Las personas muchas veces de manera ingenua ingresan allí, hacen link y les capturan sus datos financieros. Entonces esta modalidad es muy recurrente, precisamente la que más elevado está este año. En el marco de la pandemia, el 360% de incremento. La segunda modalidad que se presenta es la suplantación que tenemos en los portales, en las redes sociales. Muy importante allí que las personas tengan en cuenta que muchas veces se roban los datos, las fotografías. Estas fotografías y estos datos se insertan en los grupos de WhatsApp, sí. Y mediante modalidad de engaño, las personas acceden a depositar dinero. Es la segunda modalidad que estamos identificando. Y la tercera es el robo de las credenciales, que son, digamos, las claves de acceso que tienen las personas para acceder a las plataformas como Instagram y Facebook. Son 3 grandes modalidades que se están presentando en este momento en Colombia. Y pues así la recomendación es que le estamos dando a la población siempre es hacer correcto uso, no dar link en los correos que sean desconocidos, porque allí se le puede instalar un malware y le pueden acceder a los datos personales. Entonces, tener mucho cuidado también con las aplicaciones también financieras. Cuando uno ingresa a una aplicación financiera, en lo posible tiene que cerrarla tan pronto termina su transacción. Es muy importante que estamos. Comprar en tiendas también reconocidas, sí. No comprar, digamos, en algunos sitios que ofrezcan inseguridad, porque fácilmente puede ser engañado y se pueden robar sus datos personales y financieros. Son importantes estas recomendaciones y les aclaramos a todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora con sana distancia que las estaremos tratando a lo largo de este programa. General, nos pregunta Marta Jaimes, nos dice cómo van a ser los controles que se van a realizar para este viernes, teniendo en cuenta pues que los niños no van a poder salir tampoco. ¿Cómo van a controlar que la ciudadanía no presente ningún tipo de indisciplina y por el contrario acate todas las normas? Lo primero que hicimos fue una buena coordinación con las administraciones municipales. Tenemos una coordinación con las Secretarías de Salud para hacer presencia, no solamente la Policía Nacional, sino a través de las Secretarías de Salud y Secretarías del Interior. Tenemos unos planes dispuestos en los principales puntos de concentración. La policía va a estar presente en los principales puntos de acopio de las personas. Estamos con una estrategia también institucional de prevención. Estamos también en una tarea muy importante con el tema de cultura. Vamos a traer la cultura ciudadana para garantizar también que las personas conserven el distanciamiento social, también que el aislamiento y todo lo que tenga que ver básicamente con el respeto a las medidas de bioseguridad es el gran llamado que le estamos haciendo a la población. Que la población salga de manera confiada, tenemos una policía que está visible en los principales puntos y pues el reto de nosotros es garantizar que la seguridad ciudadana esté muy bien durante ese día. Si la primera fecha se registró un buen comportamiento, en esta segunda fecha, ¿la recomendación cuál es, general? La recomendación es que se han venido dando, primero, pues en lo posible salir una persona del núcleo familiar, no salir a hacer vida social, hacer exclusivamente sus compras. Tercero, también garantizar que cuando se acerquen a los diferentes establecimientos se conserve el distanciamiento.
que se respete también la distancia que hay entre 1 o 2 metros y en lo posible que se acceda en los sitios que ya previamente cada uno de nosotros hemos identificado como potenciales almacenes donde se van a hacer las compras. O sea, que estén muy bien planificadas las compras para evitar cualquier congregación, ya sea pública en recintos privados, porque eso incrementa el contagio. General, y es que como lo hablábamos al inicio, ser víctima de un delito informático es uno de los principales temores que se tienen diariamente, especialmente en esta época de pandemia, donde el comercio electrónico ha cobrado un mayor valor. Aprovechando el COVID-19, están realizando el phishing, suplantación de sitios web, están realizando suplantación de WhatsApp. Usted menciona una modalidad phishing. ¿En qué consiste esta modalidad realmente? Es simular una página real, una página oficial. Es estos ciberdelincuentes que están realizando, es crear una página igual con los colores, el tamaño de la letra, los logotipos. Sin embargo, lo que ellos no logran hacer es hacer igual la URL de la página, que la URL es donde está la página o el nombre real en el buscador del internet. Sin embargo, en detalles como los colores, palabras o incluso en algunas imágenes, se puede detectar la señal para no caer en la trampa. Ellos no van a ponerse a verificar la ortografía ni el orden alfabético de las palabras. Ellos lo que hacen es crear un código malicioso que va a captar la información, y lo importante que ellos hacen es que el ojo humano, al ver los colores, la letra, automáticamente su conciencia diga: estoy dentro de la página del Éxito, estoy dentro de la página de Bancolombia, estoy dentro de la página de Bien. ¿Desde qué dispositivos podríamos ser víctimas de esos delitos informáticos? Desde un celular iPhone, desde un Android, desde una tablet, desde un computador, desde cualquier equipo que tenga conexión a internet. Semanalmente en el área metropolitana se pueden recibir hasta 100 denuncias de modalidades como phishing, una de las más comunes en la región, que con solo un clic le puede quitar todo su dinero. Crean un perfil a través de WhatsApp con mis fotografías. ¿Qué sucede? Que es que nuestras fotografías nos las están sustrayendo de las redes sociales, ya que nosotros a nuestras redes sociales no les colocamos privacidad. A nivel nacional se han presentado un incremento del 363% en delitos informáticos. Sin embargo, cerrar inmediatamente las apps bancarias, realizar las compras en almacenes de cadenas conocidos y denunciar a las líneas de los centros de ciberseguridad evitará que usted sea la próxima víctima. Hay que estar prevenidos y seguir todas las recomendaciones para evitar ser víctimas de un delito informático. General, y es que estábamos hablando de CAI virtual, también ustedes tienen una oficina, me decía acá usted fuera de cámaras, que háblenos sobre esa oficina también y sobre esa red de participación que tienen ustedes. Sí, a lo largo del tiempo la Policía Nacional ha empezado a hacer una serie de convenios internacionales. Tenemos un centro que se ha denominado el C4, que es un centro de comunicaciones y cómputo con sede en Bogotá. Este centro permite, digamos, tener intercambio de información con empresas públicas y privadas. Cualquier persona que denuncie y se siente afectada porque en alguna red social como Facebook, Instagram, etcétera, ha sido, digamos, suplantado, la Policía Nacional tiene esa capacidad de bloquear esas cuentas. Entonces tenemos esa capacidad a nivel de Bogotá y cualquier persona puede hacer esa solicitud a través del CAI virtual. General, rápidamente, y eso es muy frecuente que se está presentando, teniendo en cuenta que pues ya es muy común ver aplicaciones que le permiten a uno o cambiar de sexo o prolongar la edad o hacernos ver de menor edad y demás, y las personas incautamente suministran datos. ¿Qué tan positivo o qué tan negativo puede llegar a ser esto? Sí, los cibercriminales o ciberdelincuentes están al acecho, precisamente captando fotografías que están en las redes sociales para suplantar y mediante modalidad de engaño pues acceder, digamos, a capturar sus cuentas, su información bancaria, su información personal. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información que se sube a las redes sociales. Igualmente hay unos seguros que también tienen las redes sociales, hay unas claves de validación. Es importante que las personas también las activen para evitar precisamente que esa información sea robada y sea utilizada en grupos de WhatsApp. Y así sucesivamente los delincuentes se ingenian diferentes modalidades para tratar de hurtar el dinero. Por eso también otra estrategia que he tenido precisamente el día de hoy, a partir de un convenio que es el convenio de Budapest, se instaló un punto 24/7. La Policía Nacional es la única entidad a nivel latinoamericano que tiene ese punto de contacto,
y nos está permitiendo en este momento intercambio con más de 60 países europeos, países de Europa, de todo el mundo, de todo el continente, de todos los continentes. Esto nos permite de alguna manera hacer operaciones en tiempo real, especialmente algunos países del este europeo, que ingresan, digamos, personas de esas latitudes, ingresan a las cuentas de las personas ingenuamente aquí en Colombia, y la capacidad que tiene la Policía Nacional de hacer intercambio de información, operación y también de campañas de prevención es fundamental para poder operar y contrarrestar estos delitos. Es muy importante tener en cuenta esta información que usted nos suministra en la noche de hoy, general. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Sana Distancia. Ocho y 47 minutos de la noche, gracias por continuar con nosotros aquí en Sana Distancia. Continuamos hablando de los delitos informáticos y desde luego con nuestro invitado Luis García, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. General, pero es que los estafadores en esta época de pandemia han aprovechado también para hacer llamadas y para que incautos caigan ahí y suministren sus datos personales, especialmente con tarjetas de créditos. Y aquí en Sana Distancia tenemos un informe de esa modalidad. Me llaman por el nombre, tienen mi número celular, tienen mi número de cédula y tienen mi dirección. Luego de suministrar estos datos y generar quizás confianza en el posible estafado, empieza una verdadera película. Entonces, como le estaba explicando, Orlando, ¿sí? Adicional a lo que es la bonificación que va a recibir de los 80 mil pesos, ¿sí? También va a recibir lo que es directamente como tal, junto con lo que es ese bono, por la pandemia que está atravesando lo que es país, y sabemos esta crisis que nos está atacando a todos directamente lo que es el COVID-19, también va a tener un auxilio económico y de compra, don Orlando. Sí. ¿Cómo me he dado cuenta que, digamos, que es una posible estafa? Primero, por la manera como empiezan a decirle a uno que lo llaman, que para el caso mío, por ejemplo, que era para hacer como una especie de subsidio de pagar la cuota de manejo de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito cuentan con un número generalmente al respaldo denominado código de verificación, que sirve como identificación al realizar compras por internet y que nunca debe suministrársele a nadie. Sí, 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 sí. 328, 328. Esta es la llave de acceso para que los delincuentes usen la tarjeta de crédito a su antojo. Simplemente lo que quiero decirles es que por favor no den números de tarjeta. No den ni los de adelante ni los de atrás. Desde el 2009 existe en la tienda de Google y iPhone la aplicación Truecaller. Es una base de datos que identifica los números desconocidos y en este caso a los estafadores. Así que la mejor forma de blindarse ante esta modalidad de estafa es descargar Truecaller y mantener en reserva toda su información bancaria. Para estar muy atentos y que no nos tome por sorpresa, general, ¿qué tan frecuente se presenta esto? Precisamente el crecimiento ha estado en el 72% en violación de datos personales. Ese ha sido, digamos, la estadística de este año en el marco de la pandemia. Lo consideramos que es un crecimiento exponencial porque ya el 72% de personas que hemos procesado ante la justicia es muy alto. Eso quiere decir que eventos como los que estamos mencionando son muy recurrentes. Y por eso se advierte y siempre se da la recomendación de no entregar las diferentes claves de acceso, que son claves personales, aunque los delincuentes se las ingenian para tratar de aprovechar la ingenuidad de muchas personas, robar las claves o acceder de diferentes maneras. La suplantación también es muy recurrente y por eso las personas tienen que estar muy al tanto de cualquier, digamos, evento de estos. Por eso estamos habilitando el CAI virtual. Las personas pueden en cualquier momento, 24/7, consultar el CAI virtual y hacer las consultas allí que están presentes en cada una de nuestras recomendaciones por parte de la Policía Nacional. Jairo López nos escribe a esta hora y nos dice: a mí me están llegando mensajes de un almacén, frecuentemente también de almacenes de cadena, de supermercados como tal. ¿Qué hacer para no recibirlos? Eso también se da de forma muy frecuente en la ciudadanía. Sí, llegan muchos correos a las personas, correos que son falsos, muchas cadenas también. Lo importante es que las personas no accedan a correos que no conozcan. Eso es fundamental. Cuando la persona decide picar, hacer link en un correo,
automáticamente se le puede instalar ahí un malware y esto puede ser objeto para robarse sus datos personales y acceder a sus cuentas bancarias. Es fundamental que las personas no hagan link en correos desconocidos. ¿Los bancos llaman a pedir esos datos como tal? ¿Esos datos personales es bueno suministrarlos o debemos abstenerlo de hacerlo? No, los bancos no llaman a pedir datos personales. Por eso es una de las modalidades que recurrentemente se emplean por parte de los cibercriminales. Ellos intentan acceder a las personas pidiéndole datos, números de cuentas, etcétera, que son de uso personal. Las personas ingenuamente caen en esta trampa y por eso estamos advirtiendo que de ninguna manera las personas deben suministrar estos datos, ya sea por correo, por teléfono. Existen aplicaciones seguras que tienen los bancos. Igualmente hay que saberlas utilizar. Cuando se accede a aplicaciones, pues obviamente hay que cerrarlas inmediatamente. Y también en general será importante en el tema del manejo de los datos personales, de que las personas sepan en qué momento y a quiénes, porque pueden dirigirse a un almacén y ellos están aceptando pues que les envíen información, de que les envíen publicidad. Entonces también sería como importante esa recomendación. Así es, la URL, que es la dirección de los almacenes, muchas veces los delincuentes cambian alguna palabra, una tilde, y hacen aparecer que esta es una URL de un almacén que es muy reconocido. Y lo importante es que las personas revisen muy bien la URL de la dirección de los electrónica de los almacenes para evitar caer, digamos, en falsos portales. General, vamos a hacer una nueva pausa comercial y ya regresamos aquí en Sana Distancia hablando de estos importantes temas de delitos informáticos. Gracias por continuar con nosotros en Sana Distancia. General, nos quedó pendiente un tema muy importante como lo es la red de participación ciudadana. Sí, así es. La Policía Nacional sacó una aplicación, la hemos denominado Participación Ciudadana. No es para toda la ciudadanía, es para ciertos sectores, gremios. Por ejemplo, el sector comercio se la ofrecimos a diferentes sectores para que puedan descargarla. Los presidentes de Junta de Acción Comunal, muchas personas que hacen parte de la red de participación cívica de la Policía Nacional, que son más de 30.000 personas. Esas personas pueden descargar esta aplicación. Esta aplicación tiene varios atributos. Hay un atributo que es el botón de pánico, botón de alarma, que está conectado con nuestro NUCE, que es el número único de seguridad de emergencia, el 123, y allí se puede atender cualquier alarma que se presente. Es una, digamos, una aplicación también que tiene varias bondades. Otra es un chat privado y público, que podemos interactuar, las personas pueden subir fotografías, pueden denunciar cosas, por ejemplo, afectación a la bioseguridad, temas de seguridad ciudadana. Y pues lo que nos va a permitir aquí es descongestionar el 123 y atender de manera, digamos, ya mediante la aplicación a las personas que tengan cualquier requerimiento, sobre todo en materia, digamos, de seguridad ciudadana. El botón de pánico es una de las características importantes que nos permite que la patrulla llegue en tiempo real cuando se informa un hecho. Una aplicación muy útil. General, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí en Sana Distancia. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Desde luego, ¿ya tiene focalizado qué es lo que va a comprar el viernes? Ya sé. Desde luego, esperamos que también todos nuestros televidentes tengan muy claro cuáles son las compras que van a realizar el viernes. Y siendo las 8:56 minutos, quiero que conozcamos aquellos videos que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales, cómo están viviendo este tiempo de pandemia, las personas que siguen muy juiciosas en sus casas, con clases de cocina, con actividades deportivas y demás, precisamente en el Gran Santander. La pequeña Gabriela desde San Gil nos cuenta cuáles son los ingredientes de su receta favorita. Y ya va, hoy, el día de hoy vamos a hacer chile de chocolate. Acá hay agua, aceite, arena, chile de chocolate y ¿qué más, machiti? Acá está la garapone, o mole. Y tres bolsas, la torta para Betty y una torta para la mamá. Mientras tanto, Sara y Jair practican uno de los retos típicos por estos días en redes sociales. Para Juliana, la bicicleta se convirtió en una extremidad más de su cuerpo. La pandemia la obligó a buscar una nueva forma de seguir pedaleando. La bicicleta la complementa con ejercicios de fuerza y resistencia.
Por ahora se sigue preparando junto a su caballito de acero para cuando puedan regresar las rutas que ya eran comunes entre ella y sus compañeros de aventura. Gracias por acompañarnos en Sana Distancia. Gracias desde luego por compartirnos todas sus vivencias, los videos, todas las emociones que logran generar en nosotros. Les esperamos nuevamente. La cita, la recuerden, es a las 8:30 de la noche el próximo viernes. Por ahora continúen con toda la programación del Canal True. ¡Feliz noche!